la alegría, algo que decirle a su gente. Libertad. Claro que sí. Ahí está Alex Lee. Claro que sí. Claro que sí, estás esposado. Claro que sí, estás pidiendo libertad, libertad, porque te preguntaron algo que decirle a la gente que te quiere, a la gente que te quiere mucho. Libertad, libertad. Pero lo que yo no entiendo es ese despliegue, ¿verdad? Con escudo, con ropa blindada, casco, como si fuera un criminal narcotraficante de alto perfil. Él es el alcalde actual de Colón. Y ahí lo están llevando, ¿verdad? Hasta el sistema penal acusatorio de Colón, quien enfrenta una audiencia por el caso del peculado en la Junta Comunal de Barrio Sur, ¿verdad? Entonces, esto, vaya, la forma como, o sea, la verdad, sinceramente, la manera como se están llevando a Alex Lee es como si él fuera una persona perseguida de alto perfil, ¿verdad? Entonces, me llama la atención el despliegue espectacular de la policía. Esto es parte, no sé qué tan importante es para el nuevo director, perdón, el nuevo ministro de seguridad, Frank Ábrego, si va a seguir haciéndolo así o va a ponerle más despliegue o menos despliegue, porque es una de las tres opciones. O lo hace con más despliegue, lo hace con menos despliegue, o lo hace igual como está. Una de las tres opciones tienes allí. Porque de verdad que sí es cierto que hay que perseguir a los delincuentes, a los ladrones. Pero la manera como están agarrando a Leslie es como si, hey, este man ha cometido muchos delitos y ahí está muerto de la risa. El bailarín, a Leslie, claro que sí. El actual alcalde en funciones. Ni siquiera ha podido hacer la transición con Diógenes Galván. Allá la vida, loco. Colón está on fire. La máxima autoridad del distrito de Colón está presa. Whopping to you, Colón. Whopping, Colón. Explícame esto, Colón. Colón, quiero que me expliques esto, por favor, porque no entiendo nada. You know. Bra.